¿Qué tal, mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy Aitor Marín, el caballero de las Misses. Y como muchos de ustedes ya sabrán, el Miss Universo 2022 viene con muchos cambios. Entre ellos, que no habrá top 5 final, como muchas veces nos han acostumbrado durante años en este Miss Universo. Ahora hay top 7, y por eso yo quiero seleccionar ese top 7 final para el mes de noviembre. Del Miss Universo 2022, así que acompáñame para que pueda saber cuáles son esas 7 candidatas que hasta el mes de noviembre van a ser muy fuertes en esta competición. Con la primera que quiero empezar en ese top 7 final es con Tailandia. Quiero decirles a todos ustedes que no solamente Ana va a entrar en ese top 7 final, no solo porque los dueños del Miss Universo ahora son tailandeses. Sino también porque Ana tiene impacto, es una de las asiáticas más bellas. Ella me proyecta mucho como Catriona, tiene ese factor de impacto que tenía Catriona en su año. Ella tiene pasarela, tiene un rostro muy proyectado, y además de eso, ahora cuenta que la organización del Miss Universo ahora son tailandeses. Y yo sé que no la van a dejar por fuera en ese top final porque ella lo tiene todo para hacer. Una Miss Universo. También quiero contarles de que tienen que leer un poco su historia de vida de la Miss Tailandia para que se den cuenta de que esta niña, aparte de ser muy bella, tiene una historia de vida muy impactante. Ella era llamada Miss Basura en su país, sufrió de mucho bullying porque su familia se dedicaba mucho a la recolección de basuras y por eso ella era llamada popularmente como una Miss Basura. Un término muy despectivo, pero ella eh, se ganó su nacional después de dos veces intentando poder llegar a ser la Miss Tailandia una de las organizaciones más importantes de la belleza hoy en día en el planeta. Porque dirigen dos de las grandes, máximos grandes land de belleza que es el Miss Grand International y el Miss Universo ya tienen sede oficial en Tailandia. Por eso esta niña. Todos los focos de la belleza van a estar enfocadas en Ana Miss Tailandia 2022 y por eso sé que ella va a estar ahí obligatoriamente en esa posición. La segunda que yo tengo en mi top 7 es a Filipinas, Celeste Cortesi. Ella es la reina de glamour de la pasarela y de la sensualidad. Cuando tú ves a Celeste Cortesi parece que realmente esta niña te proyectara como si fuera una actriz de Hollywood. Hay que ponerle la alfombra roja porque su pasarela es el glamour y la sensualidad. Ella me recuerda mucho esas misses de los años 60 y 70 cuando salían despampanantes con esos vestidos y ese glamour y ese toque de sensualidad. Pero es que Filipinas viene el todo por el todo por esa corona. Ellos ven una oportunidad muy grande este cambio del Miss Universo y les favorece muchísimo estos cambios porque la nueva organización está buscando una mujer proyectada y comercial y celeste cortesi tiene esa proyección internacional en el sudeste asiático la quieren muchísimo y la ven como una de las misses favoritas a llevarse el título pero además hay que entender algo mi gente cuando los filipinos van al miss universo ese teatro lo llenan totalmente es una fanaticada tan fuerte que todas las galas del Miss Universo la gente solo escucha cuando cantan y gritan por Filipinas. O sea que es un país que tiene anhelo y siempre eh, respalda muy bien a sus Misses. Por eso yo creo que con Celeste Cortés y ellos van a tener un top 7 asegurado. La tercera que yo tengo en ese top 7 final es a Colombia, María Fernanda Aristizábal. Ella me recuerda mucho a Natalie Glegova y a Oksana Fedorova. Porque son misses icónicas de la belleza integral, mujeres bellas con rostro, con estampa, con cuerpo que salían realmente y todo el mundo quedaba impactado. María Fernanda tiene ese impacto, ese show que genera cuando tú la ves y puedes decir cuando la ves que es una mujer bellísima e integral. Es inteligente, es comunicadora social y periodista. Lleva tres años preparándose para ser Miss Universo. Tiene una de las oratorias, junto con Venezuela, más fluidas de este Miss Universo 2022. Y además, ella goza de una reputación muy grande en Colombia y de una fama a nivel internacional como una Miss que luchó y que lucha por causas sociales. Y eso ayuda muchísimo a una candidata a lograr ese sueño universal. María Fernanda Aristizábal trae esa nostalgia que todos tenemos de que vuelva a haber esa proyección de una Miss integral bella físicamente y que proyecte algo a nivel internacional y sé que si buscan una Miss comercial como es lo que está pretendiendo esta nueva organización María Fernanda Aristizabal tiene la plome es una Miss comercial es una chica muy inteligente líder y con filantropía que es muy importante esa parte filantrópica en una Miss universo para poder hacer esas labores que está buscando esta nueva organización por eso yo la incluyo ahí la cuarta que yo tengo en ese top 7 final es a Italia. Yo les voy a contar por qué mi gente, cuando tú ves a Virginia Miss Italia 2022, ves una mujer de impacto. Es una chicla que es mezcla de muchas razas en ella. Es el mestizaje hecho mujer. Es una mujer que con la profundidad de su mirada, de su piel, que esa piel es bellísima. Pero además de eso, Miss Italia es una chica influencer, es modelo. Es una chica muy popular en Italia y no solamente en Italia, sino que en muchas partes de Europa. Ha estado en campañas de modelaje. Es una chica que tiene una pasarela increíble. Cuando tú ves a esta niña, a Virginia. La verdad es que te sorprendes muchísimo de ver una europea con ese swing, ese contoneo y ese, ese tumbao que pueden tener las latinas. Y yo creo que Italia con ese impacto que genera ella cuando llega a todos los escenarios puede ser una Miss que llegue a ese top final y sé que una europea... Va a estar allí y yo sé que ella o España, una de las dos, por eso quiero de decirles a todos ustedes que me dejen aquí en comentarios cuál pondrían. Yo en este caso me decanté por Italia, pero sé que España también puede estar en ese top 7 final. En este caso he escogido a Italia por estas razones que les estoy contando, pero si para ti España va a estar mejor que Italia, déjamelo aquí en tus comentarios. La quinta que he seleccionado para estar en ese top 7 final es una de las grandes favoritas de muchos misólogos a nivel internacional y es Venezuela. Esa banda de Venezuela desde Stephanie Gutiérrez no sonaba tan fuerte como suena ahora con Amanda Dudamel, una chica que ha llegado de menos a más. A mí me encanta muchísimo la dulzura que tiene ella y la proyección que tiene Amanda Dudamel. Me encanta mucho porque lo que estamos viendo en esta Venezolana es que la organización por fin entendió ese factor que estaba necesitando para volver a proyectar a las Venezolanas a nivel internacional. Porque ellos, desde que Osmel Sousa dejó la organización, no se encontraban, no era una organización que pudiera saber cuál era el norte de, la, de lo que buscaba la belleza internacional para proyectar a las Misses Venezolanas en el Miss Universo. Pero con Amanda Dudamel, ellos han encontrado ese factor que necesitaba esta organización para proyectar a Venezuela a nivel internacional y ellos están soñando con la octava corona, con Amanda Dudamel, que es una chica integral, ella tiene labor social, es una chica que hace muchas obras sociales en Petare, una de las zonas más difíciles de Venezuela, ella es muy popular. Y es una chica que tiene mucha car mucho carisma y dulzura. Tú conectas muy fácil con Amanda Dudamel. Tiene un rostro muy angelical. Me gusta mucho su cuerpo y sería una de las mises más íntegras también si llegase a ganar. Y a mí me gusta mucho Amanda Dudamel. Y por eso sé que ella, entre las latinas, va a estar ahí sí o sí. Y ahora voy con otra latina que ocupa la posición número 6 de este top 7 final de Miss Universo 2022 y es Puerto Rico. Si sí es verdad, mi gente, porque quiero decirles a todos ustedes que quiero ser muy objetivo y muy sincero en mis apreciaciones. A mi Puerto Rico, Ashley Cariño, me ha bajado mucho la intensidad que yo tenía de ella eh, hace unos 2-3 meses atrás a lo que veo ahora. Quizás porque ha llegado una Italia que ha venido de alguna manera a imponer o a impactar muchísimo que ella, porque es un prototipo muy parecido a Miss Puerto Rico. Pero Ashley es una chica que realmente tiene ese factor Miss Universo, que siempre hay que mirar en ella. Esa pasarela que tiene, esa proyección, los puertorriqueños preparan muy bien a sus reinas. Y yo sé que Ashley Cariño, que se ha hecho unos retoques estéticos para ese Miss Universo, ella ha estado estudiando oratoria, me sabe el inglés perfectamente, estuvo en el Miss USA. Es una chica que realmente, cuando tú la ves, tú ves en ella una proyección de Miss Universo. Es una niña muy bella. A mí, de pronto. De alguna manera me ha generado un poco de duda su coronación, pero sabemos que realmente ella se va a crecer mucho en la concentración. Y yo sé que todos los puertorriqueños van a estar muy felices con su representante en el Miss Universo. No quiere decir que porque yo de alguna manera haya bajado un poco la intensidad con Puerto Rico no me guste, porque a mí Ashley Cariño es una de las chicas que más me ha gustado durante todo este proceso. De hecho, la he tenido en todos mis top, pero sabemos, mi gente. Que ahora con la, nuevo, con la nueva organización, con los nuevos cambios, hay muchas cosas que ya tenemos que mirar. Y tenemos que saber que Ashley Cariño tiene que prepararse muchísimo más porque la competencia está muy dura mi gente. Así que esa posición la tendría Puerto Rico en ese Miss Universo. Con la última que quiero terminar, hay un gran empate, me costó muchísimo escoger. A esa posición número 7, no porque no me guste esta niña que voy a mencionar ahora, ella me encanta y la veo entrando en ese top 7, pero es que realmente, mi gente, la competencia este año está muy fuerte y sobre todo las latinas. Las latinas creo que están muy competitivas en este Miss Universo y me va a dar mucha pena que muchas se vayan a quedar en el camino porque se van a tener que matar a muerte en esa competición para poder llegar porque la belleza de todas es extraordinaria hay mises muy bellas y sé que la lucha de las latinas van a sacrificar a muchas para poder llegar a ese top final porque siempre son muy pocas eh, posiciones esa posición que yo he escogido ahora de la número 7 se la doy a Perú y la comparte con Guatemala, Chile y Brasil. Pero voy a decir por qué me decanté más por Perú que con las demás. Pero no quiere decir que Chile, que Guatemala o Brasil puedan estar en esa posición de Perú. En este caso he escogido a Perú por estas razones. Yo creo que Alesia Robeño es una chica que tiene un rostro junto con la Miss Colombia. Y la Miss, eh, Miss Chile más bellos de todo el Miss Universo. Ese rostrazo de Perú es hermosísimo. Ella es altísima, es kilométrica, es una Miss que tú la ves en su pasarela y gusta muchísimo. Con ella tuve algo, al principio no me gustaba mucho. Perú ha venido para mí ganándose mi admiración y cariño al paso del, del tiempo, porque he encontrado en Perú ahora un factor que ya lo ven los asiáticos. Me he sorprendido mucho leer muchas páginas de los asiáticos cómo ponen a Perú como una, una de las grandes favoritas a llevarse la corona universal también quise analizar de que eh, Alesia Robeño es una de las más seguidas en Instagram casi 540 mil personas siguen su cuenta de Instagram es una chica que es cantante, modelo viene de familia de artistas es una chica que es muy bella y creo que Perú quiere cerrar el ciclo IMG con broche de oro con una chica muy bella como Alessia Robeño ella también tiene otro factor cuando miss universo postea cosas de las latinas la latina más viralizada con más visualizaciones eh, superando a colombia y venezuela es alessia robeño sus videos de, de miss universo sus fotografías en miss universo son pero solamente al lado de la miss tailandia que es la máxima de este miss universo en cuanto a publicaciones pero perú es una chica muy proyectada y por eso quiero escogerla porque sé que la organización está buscando una Miss comercial, una Miss que proyecte y una Miss que pueda generar un impacto en la sociedad actual. Y creo que de, de las que nombré antes, la que destacaría ahí sería más Perú. Así que déjame todos tus comentarios. ¿Cuál pondrías en esa posición número 7 en mi lugar? Si, es, si en vez de Perú... Elegirías a Guatemala que me gusta muchísimo, a Chile que también me gusta, o a Brasil que ha sido una gran sorpresa, poco a poco ha ido creciendo en este Miss Universo. Así que déjame todos tus comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí. Suscríbete en mi canal y no te olvides seguirme para que puedas saber todos los cambios y las cosas que vienen en este Miss Universo 2022. Así que hasta un próximo video.